Gracias, presidente. Quisiera retomar las palabras de la senadora que me antecedió para solicitar al Pleno que no sean rechazados los dos puntos que vienen rechazados en el dictamen en relación al bloqueo económico contra Cuba y la libertad de los 5 presos políticos en aquel país, 5 cubanos presos injustamente, porque, como bien decía la senadora, son medidas ineficaces, injustas, anacrónicas, laceran los derechos humanos, etcétera. La verdad, sería la primera vez en la historia que el Senado rechazara que se pronuncia en contra del bloqueo económico que viola los derechos humanos de aquel país y que no se interesa por la libertad de los presos, así presos injustamente a través de un proceso amañado que han seguido estos cubanos en Miami, en Estados Unidos. Digo, sería la primera vez porque año con año se presentan los puntos, las consideraciones, año con año se votan en la ONU, año con año son temas internacionales que se abordan en todos los organismos internacionales, año con año solo 3 países se oponen, el resto del mundo está a favor, los parlamentos del mundo están a favor de las consideraciones que nosotros presentamos en estas motivaciones y hoy se dice que como ya lo votamos el año pasado, ya no lo vamos a votar, que como ya lo dijimos una vez, ya no hay que volverlo a decir nunca más, que como ya fue tratado, ya para qué se debe de tocar y que no se puede, el Senado no puede exhortar a autoridades y argumentos que verdaderamente no están, no son aceptables para un parlamento. Yo lo que diría en relación a los 5 cubanos es que el Senado de la República se ha pronunciado en diversas ocasiones, año con año, desde que ocurrió este hecho, en contra de este injusto proceso judicial al que fueron expuestos 5 cubanos acusados de terrorismo y de espionaje en Estados Unidos, sin que el proceso pueda encontrar una sola prueba de lo que se les acusa, siendo la última ocasión en noviembre de 2012, ya entrada esta legislatura, donde nosotros pues, presentamos un punto de acuerdo en los mismos términos que ahora se desecha. El año pasado se aprobó, este año se desecha, pero son los mismos argumentos y las mismas consideraciones. No sé si ya cambió la política de relaciones exteriores de nuestro país, yo no sé si ya se modificó la Constitución en materia de los criterios que guían nuestra política exterior, pero el Senado de la República tiene todas las facultades en materia de política exterior y sí debemos hacer pronunciamientos en relación a esto porque nos los permite el 89 constitucional. Ahora bien, dentro del dictamen que hoy se presenta, se observa un claro sesgo a favor de la resolución judicial emitida por las autoridades de Estados Unidos. Y ahí está el meollo del asunto, que ahora la derecha quiere presumir en Estados Unidos que por primera vez se acatan las consideraciones de Estados Unidos, de las autoridades en contra de los ciudadanos cubanos y pasan por alto lo expuesto, por ejemplo, por Amnistía Internacional en 2010, en donde esta organización señala que el juicio se realizó sin apego al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual detalla los derechos que deben de gozar todos los detenidos y que el juicio estuvo amañado en contra de los cubanos por llevarse a cabo en una privación ilegal y un aislamiento por 17 meses antes de iniciar un proceso legal, constituyó
esto una violación a los derechos fundamentales de estas personas. Asimismo, aunque se menciona en el dictamen, se desoye la opinión del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, de la Comisión de Derechos Humanos, de la ONU, así como el pronunciamiento de la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, y se argumenta además razones como las que expone aquí la senadora. Y yo quisiera destacar que en ningún momento dentro de los resolutivos expuestos se hace referencia a la inocencia o culpabilidad de los ciudadanos cubanos, sino que se hace alusión a que el proceso estuvo viciado desde sus inicios y violentó los derechos humanos de dichas personas, razón por la cual debieran quedar en libertad. Recordemos que este caso es un caso emblemático de violación de procesos judiciales que nuestro país ha rechazado en forma reiterada, y no podemos hoy decir que por omisión, en todo caso, estamos a favor de la resolución de las autoridades norteamericanas. En el caso del bloqueo económico, cada año Estados Unidos somete a consideración de los organismos el bloqueo económico a Cuba. Por eso es algo muy importante que año con año el Congreso y las instancias mexicanas, la Cancillería, nuestro gobierno, insista en que este bloqueo no va con ninguna de las directrices marcadas en nuestra política exterior, tampoco en una política económica global de libre mercado. Y hay consideraciones que la propia historia de México en todas las veces ha votado a favor de en la resolución que propone Cuba, por ejemplo, en la ONU, de que todo el mundo rechace este bloqueo económico. Nosotros en nuestro momento propusimos un punto de acuerdo para que se tomaran en cuenta las decisiones realizadas por la comisión dictaminadora. Sin embargo, la decisión de desechar este punto de acuerdo es un error por distintas razones. Déjenme darles al menos dos. Si bien es cierto que tanto la Cancillería votó a favor de este resolutivo en la Asamblea General de la ONU, esto fue en 2013. Desde entonces, otro año ha pasado, y con ello el gobierno de Estados Unidos renovó el pasado 5 de septiembre la orden de mantener el bloqueo a la República de Cuba. Luego entonces es pertinente que la Cancillería mexicana vuelva a extender un pronunciamiento de repudio a la política de embargo a Cuba. Paralelamente, y en vista de que es facultad del Senado de la República expresar su opinión en materia de relaciones exteriores y de es corresponsable en las decisiones en materia de política exterior, es necesario que ante la renovación de la orden de embargo a Cuba, el Senado vuelva a manifestar su posición frente a la política norteamericana que causa tanto daño al pueblo de México, pero de Cuba, pero también al de México, en tanto que muchos empresarios y capitales mexicanos han querido invertir en ese país y no se ha podido. También le restan posibilidades económicas a nuestro país como a otros muchos más. Entonces, apelando a la larga historia de apoyo de México que siempre ha externado a la República de Cuba, es pertinente que México se pronuncie en contra del bloqueo desde la Cancillería, pero también desde el Congreso de la Unión, una vez más y tantas veces como sea necesario, hasta el día en que por fin se libere nuestra hermana República del yugo de la política anacrónica, ineficaz, violatoria de los derechos humanos, muy parecida a las acciones de la Guerra Fría que emprende Estados Unidos contra ese pequeño país. Es cuanto. Gracias, senadora Dolores Padierna.